ようなによればということですについてはですね。では通して、あれイバンさんちょっと待ってください、イバンさんちょっと待って、はい、ごめんなさい。では再度始めます、野菜作りを通してこれを勉強し、これ野菜ね、この漢字野菜ね、覚えてください。はい、どう使う、ではデニーさんお願いします。を通して、を通してを通じては、直接ではなく人、手段、物事が間に、入って、うん、何かをすることを表す。そうだね。どう使う？を通して、ごめんなさい、通じては直接ではなく人、手段、物事が間に入って何かをすることを表すですね。書きます。でスペイン語で言うと、これはアトラベスでとかメディアンテになります。書きますね。ごめんなさい。通して、通じて、se utiliza para indicar que hacer algo mediante una persona medio o asunto en lugar de directamente ですね。Por eso, a través de とか mediante になります。En este caso, forma sería 名詞を通して、名詞を通じてだね。Aquí es importante, es aquí 通して、aquí cuando pone ten ten, entonces cambia pronunciación.No es 通じて sino 通じて exactamente. Formalidad exactamente lo mismo, es opcional, ¿sí? Este mismo significado, solo que kanji es la problemas, ¿sí? Y también formas de decirlo son diferentes. 通して通じてね。ではこれいきますか。パベルさん読んでください。パベルさん、はい、はい、最初の漢字を忘れました。あ、はいはい、あ、これね、これ最初の漢字、イバンさん難しいかな、これはね、現在です。はい、お願いします。現在はインターネットを通してすぐに世界中にニュースが、広まりますですね。広まります。そうだね、ありがとうございます。 eso se trata de aquí, esto lo que vimos de ejemplos, ここだね。を通して、 eso justamente lo que vimos sería a través deとかメディアンテになります。ではこれ何ですか、スペイン語でイバンさん教えてください。メディアンテ、うん、インターネットね、うん、そうだね、いいと思います、素晴らしいですね、ありがとうございます。これはどこに私書いたっけ、これだね。はい、書きます。スペイン語で。Hoy, a través de internet, インターネット通してね。O actualmente puede ser. 現在性 actualmente だね。まあ、hoy よりも actualmente の方がいいね。Actualmente。ちょっと待ってね。
mente a través de o 大丈夫ですか、パベルさん。はい、大丈夫です。Actualmente a través de internet las noticias se difunden inmediatamente por todo el mundo, ¿no? Son todos, ¿no? O dispersa o puede ser, ¿no? Como shirogaru es como que va todos. Hirogarimasu. ですね。イバンさん大丈夫？うん、大丈夫ね。ありがとうございます。Muy bien, eso sería la tema de 通してになります。では皆さん読みましょう。プレゼンシャルいきます。現在はインターネットを通してすぐに世界中にニュースが広まります。どうぞ。現在はインターネットを通してすぐに世界中にニュースが広まります。そうだね。広まります。そうだね。ありがとうございます。Muy bien, entonces eso se trata de la primera. あ、デニーさん、読んでください。お願いします。あ、ごめんね。はい、大丈夫ですよ。現在はインターネットを、披露して通してあ、し、通して。どうしてすぐに世界中にニュースが広まります？その通りですね。ありがとうございます、デニーさん。Primero presencial、質問ありますか？大丈夫？デニーさん、パベルさん、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます、デニーさん。大丈夫ね、パベルさん。ありがとうございます。これ、すぐに世界中にニュースが広まります。本当ですか、イワンさん。うん、そうだよね。本当ですよね。うん、すぐにね、インターネットで、はって、うん、早いよね、うん。どうぞ、お疲れさん。だそうだね、うん、もう早い早い。だすごい、すごい、日本で地震があったらね、例えばね、日本で地震、地震わかりますか、デニーさん。地震。テレモト？その通りですね。Es una palabra muy importante, sobre todo los que vayan a Japón, si van a地震y luego, ¿eh? ¿Nan desca? Entonces, ya es como que esta tarde, ¿sí? No creo que van a pasar de que como que tremenda, no, pero hay que mover, ¿sí? Entonces, 地震 es terremoto, ¿sí? Entonces, 地震が起きたら、日本でね、次の日、3時間ぐらいだね、3時間後にはメキシコももうみんな知ってる。お、日本で地震がありました。私知りません。Entonces, todo.インターネットね、うん、すごいね、はい、ありがとうございます。では次に行きましょう、のようなを勉強していきます。オスカルさん読んでください。のようなのようなのようには代表的な例を挙げるときに使う。そうだね。のようなのようには代表的な例を挙げるときに、使います。その通りですね。はい、este no yo ni no yona se utiliza para se utiliza para dar unos ejemplos típicos, ¿vale? Como en español sería como, ¿vale? Algo representativos para que entiendas de qué estamos hablando, ¿ok? Tatoeba, fórmula sería meshi no yo ni o meshi no yona meshi, ¿vale? Vamos a ver ejemplos, ¿vale? Choto nagai kedo, Iván san yonde kudasai.インフルエンザ、そうだね、ありがとうございます、インフルエンザのようなここね、他の人にうつる病気になったら治るまで学校へ来てはいけないことになっていますね、うん、これ難しいね。わかりますか、イバンさん、スペイン語で。インフルエンザ es un ejemplo、人にうつる病気、enfermedad común, ok. うつるは común じゃないですね。うつる、これ、デニーさん分かります？何ですか、日本、スペイン語で。
perdón.大丈夫ですよ。como difundirse, como mover, ¿cómo digo eso en español? Como cuando la enfermedad se dispersa y contagia a la gente. ¿No? como influenza, ok. Y ahora... decía Diego Tsuru, ¿no? Ok, nada más. No, completo, o negaishimas. Completo, completo. Espera, déjame, lo vuelvo a leer. ¿Nan desu ka? Muzukashii kana, kore wa. Chotto Denis-san, Pavel san kiite imasu. Pavel san wakarimasu kore? Kore muzukashii ne. Tengo la idea general, más o menos voy a tratar de decirla. Profe, perdón, es que estaba leyendo, pero ya la... Daijoubu, ya, Pavel-san, chotto matte. Denis-san, dozo. O sea, habla de que lo mejor es no ir a la escuela porque la influencia es muy contagiosa, ¿no? Algo así. Ok. Wakarimashita, arigato gozaimasu. Dou, Pavel-san? Es... más o menos eso, pero es más bien que es mejor que no vaya a la escuela la gente con enfermedades contagiosas como la influenza. Denis-san, cara, Pavel-san, como estamos mejorando poco a poco, pero algo falta o algo no está bien. Aquí vamos a ver completos. Kitewa ikenai koto ni natte imasu. Eso es lo que Pavel-san es gran diferencia de lo que me decías. Ikenai koto ni natte imasu. Significado es como una prohibición. No es, es mejor, no. No se puede. O no está permitido. ¿Dane? Y hasta que se cure. ¿Desne? Y aquí dice natara. Este tara es como puede ser dos significados. Uno es después o si. Un supuesto, ¿desne? Entonces, Denis-san lo que decía como ¿por qué no es? Más bien sería esta manera. Ay, tatoe kondakanji, ¿ne? Si contrae una enfermedad que puede transmitir a los demás o puede ser enfermedad contagiables y como la influenza y no les permite acudir a la escuela hasta que se curen, ¿desne? Por eso aquí utsuru byouki, kore wa enfermedad contagiosa, ¿ne? Como dijo Denis-san. Y aquí nada más que lo que decía bien Pavel-san de que como un influenza es una leda, ¿no? Tatoeba, ¿no? Tatoeba, Iván-san, influenza wa utsuru byouki desu, ¿no? Hoka wa? Hoka utsuru byouki, ¿nan desu ka? Utsuru byouki wa nan desu ka? ¿Nan desu ka? Nihongo de onegai shimasu. ¿Eh? La pregunta es qué es utsuru no byouki, ¿verdad? Utsuru byouki wa nan desu ka, Denis-san? Enfermedad contagiosa. Sí, pero estoy preguntando en japonés, tiene que contestar en japonés. Utsuru byouki wa influenza, ¿ne? Hitotsu, Denis-san. Hoka wa? Hoka, Denis-san. ¿Nan desu ka? Tatoeba. Pero, es contagioso para quien no se, o sea, para quien no le ha dado la varicela, entonces se contagia. Ok. Pero nada más, utsuru es como una enfermedad contagiable. Entonces, como ejemplos, tatoeba, ¿no? Dozo. Corona, Rogelio. Pues sí, verdad. Esto más típico de Iván-san. Denis-san. Yo pensé que iba a decir directos, como que, corona, coronavirus es. Así Japón dice corona, ¿desne? Coronavirus, ¿desne? Así dicen. Entonces, si ustedes dicen que coronavirus, espero que no escuchen allá Japón, pero pues corona.
たるこあれですね。Entonces, si pierdo una cerveza, Corona se espanta. そうですね。だからコロナでメキシコのビールだよね。はい、だから、はい、だからあんまり良くない名前だよね。Es correcto. Yo creo que ustedes mejor explicas en Japón de que, コロナ美味しいです。コロナ美味しい。なんですかそれ。ビールです。Hey. Hey, hey. Ay, muy bien, eso se trata. Entonces, nuevamente es aquí como la influenza. Esta parte, ¿no? Joda, ¿no? Y nada más que aquí importante, tala es aquí sí, es una supuesto, ¿no? Y naormada, entonces hasta que se cure, ni nadie más. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Aquí, ¿está bien? Online, mira, ¿está bien? ¿Está bien? ありがとうございます。はい、デニス、ありがとうございます。では読みます、繰り返してください。インフルエンザのような他の人にうつる病気になったら治るまで学校へ来てはいけないことになっています。どうぞ。インフルエンザのような他の人にうつる病気になったら治るまで学校へ来てはいけないことになっています。素晴らしい。ありがとうございます。OK ですね。はい。では読んでください、パベルさん。最後お願いします。どうぞ。はい。インフルエンザのような他の人にうつる病気になったら治るまで学校へ行ってはいけないことになっています。そうだね。これパベルさん大丈夫ね。来てはいけないことになっています。大丈夫ね。はい、大丈夫です。はい、では次に行きます。どう使う？これ読んでください。イヴァンさんお願いします。によれば。そうだね。どう使う？によれば、によるとは情報を 何で知ったかを言いたいときに使うと。文の終わりはそうだということだなどの形になるですね。スペイン語で言うと、こうなります。によると、それからによればは、セグンですね。スペイン語で言うとなります。Se utiliza para decir cómo se obtuvo las informaciones. Las oraciones suelen terminar con una forma como そうだというか、ということだですね。Como viene de tercera, o no es mi propia fuente, la fuente de información no es mía. Entonces, como que normalmente, そうだとかね。あと、ということだとか。Así termina. はい。ではですね、これ見てみましょう。これ読んでください。お願いします。あ、どうぞ、お疲れ様。はい。何ですか？そうですね。いつもですね。いつもそうです。ということです。ということだ。とかだね。になります。はい。では、これ読んでください。パベルさん、お願いします。漢字難しいけど、頑張れ。これは、今朝。パベルさん。すみません、見たりしました。はい、どうぞ。今朝の天気予報ね。天気予報によると、今週はずっと晴れるそうだ。そうだね。晴れるそうだですね。はい、晴れるね。これ晴れるね。はい、これによるとここだね。あ、セグン天気予報だね。これ何ですか、イヴァンさん、スペイン語で。天気予報。何ですか。そうだね。セグンラクリマ。おお、como que cerca。そうそうそうそう。プロノスティコだね。予報 es プロノスティコ。entonces combinando con clima、entonces pronóstico de clima。
palabras, ¿no? Casi. Y este, y con eso, y nadie más. Entonces, según la, bueno, pronóstico. El pronóstico de clima de esta mañana, que es, y hará sol toda la semana. Con su a zutto hareru sou desu. Zutto wa itsumo to onaji desu ne. Zutto wa nani to onaji daro. Itsumo janai ne. Zutto es como mucho tiempos. Mejor, no es siempre, no itsumo, son diferentes. Nada más utilizamos esto cuando dice como mucho tiempos. Zutto. ¿Desu ne? Ni nari masu. Hai. Esto sería el uso de ni yoru to ni narimasu. Deba, minasan, yomimashou. Krikaeshite kudasai. Kesa no tenki yōhō ni yoru to, konshū wa zutto hareru sou da. Dozo. Kesa no tenki yōhō ni yoru to, konshū wa zutto hareru sou da. Sou da, ne? Hareru sou da. Desu ne? Bueno, hareru sou desu está bien, pero nada más que aquí, forma informal. Subarashii, arigatou gozaimasu. Kore Oscar san, tenki yōhō ne. Tenki yōhō, gomenasai. Yōhō, así nosotros decimos, pero cómo escribe sería yōhō uda, ne. Hai, ya Denis-san, yonde kudasai. Onegai shimasu. Hai. Kesa no tenki yōhō ni yoru to, konshū wa zutto hareru sou da. Sou da, ne. Arigatou gozaimasu, Denis-san. No sé por qué, pero tenemos, como me siento, que tendencia de que nosotros hablamos siempre algo de clima, ¿sí? Entonces, a lo mejor Denis-san, Iván-san, cuando vayas a Japón y escuchando una conversación, y luego, oh, tenkyōhō ni yoru to, entonces tiene que ubicar esas palabras. Entonces, ah, tenkyōhō. Entonces, estamos hablando de climas. Hareru sou desu yo. Ah, hareru, ah, yokatta desu. No sé por qué, pero sí, como que cuando no hay algo de temas de hablar, siempre como que hacía la crimas. Ay, y yo, ¿no? Ay, de otro, ah, ¿da yobu desu, presencial? ¿Da yobu? Ah, Denis-san, Pablo-san, ¿da yobu? ¿Da yobu? Ay, de otro, ¿ni kimas? ¿Do tsukau? Kore yonde kudasai, Oscar-san. Dozo. その通りだね。ということだ、とのことだは、聞いた情報の内容を他の人に伝えるときに使います。うん。Este caso, justo lo que estamos viendo esto, Oscar さん。ということだ。ね。Esto como que adelantamos poquito, pero bueno, aquí checamos detalles de qué se trata. Y como dice aquí este en japonés, lo que vamos a aprender sería esto de como dicen que, ¿vale? Ay, ということだ, ということ, とのことだ. Sería, se utiliza para transmitir a otra persona la información que has escuchado. Entonces, japonés sería, español sería como dicen que toca, ¿vale? Ni narimasu. Y la diferencia de ということです, とのことです. ということです más formal que とのことです. まあ、とのことだ, ¿vale? Arriba más formal, ¿vale? Pero significado lo mismo. Dewa kore. Pavel-san, yonde kudasai. Hai. Yesterday wa totoshi wa sui mizu busoku? Mizu busoku no shinpai? So. Shinpai? Shinpai wa ないということです。そうだね。ありがとうございます。これ水不足、パウエルさんわかります？エスカセスデアグ。その通りだね。うん、どうです、イワンさん、サンルイスポトシー。そうですよね。水不足ですよね。うん、でも確か、メキシコシティ、モンテレイもですよね。うん、水不足ですよね。まあ、メキシコ全部だね。水がないと。うん、水がありません。うん、これ水不足だね。うん、はい。
¿Dónde aparece lo que estamos viendo? Nai toyukoto. Koko da ne. La fórmula sería PI, y sería doshi, meshi, keiyoshi, y con toyukoto desu. Por eso este caso, shinpai wa nai. Es un verbo, ¿no? Puede ser negativos. Hai. ¿Kore nan desu ka, Oscar san? Vengo, ¿de wakarimasu ka? Segunda noticia. Ok. Este año no hay que preocuparse por falta de agua. Sono toira, ¿no? Arigatou gozaimasu. Ai. Más según está bien, pero bueno, como literal sería las noticias dicen que, ¿no? News de wa, ¿no? Sí, dice aquí este Oscar San, news ni yoruto. Entonces según. So, ¿no? News de wa. En este caso están como utilizando de forma como sujetos, entonces como noticia debe ser sujeto, ¿no? Ay. Arigatou gozaimasu. Ay, las noticias que dicen que este año no hay preocupaciones por la escasez de agua, ¿no? Shinpai wa nai, ¿no? Kore yoku tsukaimasu, ¿no? No hay preocupación, no se preocupe. Todas, ¿no? No te preocupes, no se preocupes, si utilizamos de esta manera. Shinpai nai desu yo, ¿no? Esto sería como no te preocupes o no se preocupe. Shinpai nai desu yo. Daijoubu desu. Como una buena combinación de esas, ¿no? Hai. Arigatou gozaimasu. Muy bien, vamos a checar aquí esta pronunciación. Deba yomimashou. Kurikaeshite kudasai. News de wa, kotoshi wa mizu busoku no shinpai wa nai to yukoto desu. Dozo. News de wa, kotoshi wa mizu busoku no shinpai wa nai to yukoto desu. Sou da ne. Arigatou gozaimasu. Sono tori desu. Muy bien, entonces, yonde kudasai, Denise-san, onegai shimasu. Hai. Ni su de wa, kotoshi wa misu bosoku no shinpai wa nai toyukoto desu. Sou da ne. Arigatou gozaimasu. Presencial, shisumon arimasu ka? Daijoubu? Hai, dozo. ¿Cuál se usa más? O sea, son muy parecidos, ¿no? ニュースでは、entonces como que、どうだろうね、ニュースによると、ニュースでは、como que cuando dice ニュースでは、suena un poco más de que tú directamente viste las noticias. ニュースによると、es como que suena, puede ser que tú no viste, pero según quien vio Oscar San, comentó a...Iván San de que vio noticia, entonces como que tomando en cuenta de como realmente tercera, así suena, eso es la diferencia. Entonces no se trata de que utiliza cuál más, no, más bien lo que te refieres. Si viste tus propios ojos, segundo, yo soy como pues fuente casi casi porque viste la información, entonces ya news deba, ¿sí? Pero escuché que alguien que vio la noticia, entonces news niyoruto, ¿sí? Ni nada más. Daijoubu. Hai, Denise-san, Pavel-san, daijoubu? Daijoubu desu. Daijoubu, Pavel-san? Hai, daijoubu desu. Hai, deba Pavel-san, yonde kudasai. Nitsuite wa? Hai, nitsuite wa, wadai, kangaetai? Kangaetari. Kangaetari. Shirabetari. Suru. Naiyo wo yu toki ni tsukau. Sudarashii, arigatou gozaimasu. Dou tsukau desu ne. Nitsuite wadai ni shitari, kangaetari, shirabetari suru naiyo wo yu toki ni tsukaimasu. Spen go de yuto, kou da ne. Sobre toka aspecto de... Sobre na hinda, sou yatsu ne. Hai, sobre... Se utiliza para decir que de qué están hablando y pensando o investigando. En español sería sobre, toca aspectos de, todo, ¿no? Y nada más. Deba, kore, kanji muzukashii kedo. Denise-san, dozo. Heya? So, ine. Heya o kariru toki wa
うん、難しいね。安全面ね。あ、安全についても面ね、面難しい。のすいません、難しい。うん、これは確認ですね、うん、確認した方がいいです。その通りだね。ありがとうございます、エリーさん。 Este 漢字 todos importantes 部屋借りる安全面。これは安全、イヴァンさん分かります？そうだね、セグリダー。Por eso es importante. A lo mejor Denise y Iván están trabajando y Anzen. Sí, y luego la cara como que muy serio. Entonces algo hicieron mal de que no debía de hacer. Por lo mismo que estamos muy dedicados al tema de la laboral, de seguridad. Bueno, México también debe, pero mucho más. Sí, porque cuando sucede un incidente, entonces ya pues, eran problemas. Si México como quiera, a lo mejor pues, como si no hubiese existido, a lo mejor puedes esconder, pero Japón no. Entonces, gran problemas. Por eso, anzenmen, ¿no? Hai. Y kakunin también es importante en san, como este caso, revisar. O puede ser confirmar, ¿no? Deba, ¿con nan desu ka? Pavel, o sea, spengo de. Hai. Cuando. O más bien, ¿es mejor verificar la seguridad del cuarto antes de prestarlo? よくできましたね。その通りです。よかった。ごめんなさい。私、確認する、confirmar、revisar、mejor verificar ですね。verificar sería確認するね。Entonces, verifica についても、entonces, sobre、ね、o aspectos de que、y dice 安全、seguridad。¿Ne? Aquí puede utilizar mo, entonces también debe haber una como contextos anteriores de que como adicionar, ¿no? Y heya o kariru toki wa es rentar una habitación. ¿Sí? Kariru sería rentar. ¿Sí? Mm. ¿Daijoubu desu ka, Pavel-san? Hai, daijoubu desu. Hai, deba kakimasu ne. Hai. A la hora de alquilar una habitación o a rentar una habitación, también hay que comprobar o verificar los aspectos de seguridad. ¿Vale? Hai. Deba, yo imasho. Kurikaeshi kudasai. Heiya o kariru toki wa anzen men ni tsuite mo kakunin shita hou ga ii desu yo. Dozo. Heiya ne. Heiya o. はい、では読んでください。デニーさん、どうぞ。部屋を借りるときは安全面についても確認した方がいいです。そうだね。ありがとうございます、デニーさん。プレゼンシャル、質問ありますか？大丈夫？はい、デニーさん、パブルさん、大丈夫？大丈夫です。はい、ありがとうございます。Entonces vamos a empezar una dinámica. Rogelio, o sea, no quiero que te vayas. En este caso tú tienes que trabajar solo. Sí, Denise se fue. Yo creo que ahorita regresan. Vamos a trabajar parejas, ¿ok? En este caso presencial Oscar-san y digo Oscar-san y Iván-san y Pavel-san y Rogelio. Ergomenasai, Pavel-san y Denise-san. Yo creo que debe regresar o a lo mejor se fue internet. Chotto matte, ¿eh? Yo creo que Pavel-san, vamos a trabajar en este caso virtual de forma individual. Por si Denise-san regresa, entonces yo te aviso para que trabaje juntos. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar lo que la traducción es, son 5 oraciones. Luego checamos las respuestas. ¿Ok? Y usted, no voy a separar el grupo, por lo mismo de que este grupo, digo, perdón, no están, no van a trabajar grupos en las líneas. ¿Sí? Aquí ustedes dos. Sí, entonces voy a desactivar micrófonos y empezamos. Son 6 minutos. Ganbarimashō. Yoroshiku onegaishimasu. Pavel-san, Rogelio-san, shitsumon ga attara yutte. Ah, Denise-san se fue la luz. Entonces no regresan. Yoroshiku onegaishimasu.
大丈夫ですか？うん。ありがとうございます、パベルさん。はい。では最後いきます。これね。ではこれパベルさん読んでください。お願いします。はい。No lo puedo traducir. Claro, que va a ser más difícil. Con Nendo, と言います. Con Nendo no. 求人情報ね. Con Nendo no. 求人情報. についてはホームページをご覧ですね。ご覧ください。そうだね。難しいね。についてはですね。En este caso sobre とか aspectos de ですね。では今年度パブロさん聞いたことあります？Se refiere a este año, pero con Nendo. So, Dané. Este año, sí es correcto. Utilizamos este año de con Nendo como una para decir ciclo de negocio o puede ser ciclo de escuela. ¿Desne? No utilizamos de conversación normal, no. Si hablamos de algo de negocio o trabajo, entonces dice en lugar de Kotoshi, Pavel-san, dice con Nendo. Todos caen más. うん、だから今年度は厳しいですとかね厳しい es 激しい es lo que vimos hace atrás agresivo 厳しい es como duro de como de difícil perdón como difícil 今年度は厳しいですお金がありませんとかね大変ですお金がありませんとかね de caso este año sería muy difícil no tenemos dinero 例えばね、うん、はい大丈夫パベルさんはい、求人情報わかります？パベルさん。情報はインフォーマーション、pero 求人。これ何ですか、皆さん。あ、これは求人sería informaciones de empleos になります。empleos。ね、entonces hablamos de trabajo, 仕事ですね。求人ね。Como este caso es exigir o buscar este caso, 求y luego 人 sería persona. Buscar 人 persona, en este caso puede ser cualquier cosa, pero no para nosotros representa como de empleo ですね。Porque este buscar no se trata de cualquiera buscar, sino como una necesidad.De buscar, だね。はい。ではこれパベルさん何ですか。Okay. En lo que respecta a nuestras ofertas laborales de este año, por favor revisen nuestra página. Sobre ofertas, empleo. これが一番いいね。Empleos, ね。De este año.Ve la página principal. Toca. Como página. Página web. Homepage. Ni nadie más. No es necesariamente como la página principal. No es necesario, sino como una página website. A eso se refiere. Goran kudasai. Sería keigo de miru. Entonces, mite kudasai. Pero suena muy informal.Por eso, ご覧ください。ですね。になります。パブロさん、大丈夫？はい、大丈夫です。はい、オスカルさん、大丈夫？うん、大丈夫。難しい感じ、オスカルさん。難しいよね。あ、どう、イヴァンさん。難しいね。パブロさん、どう感じ？あ、これ大変だよね。あ、la verdad, recomendación, puedes preguntar a mí por WhatsApp sin problema, pero hay que leer. Como recomendación es no solamente aprender la kanji, solo un individual es muy difícil porque millones. Entonces tiene que entender dentro de como una lectura
y también como algo que representa, y así como que poco a poco se aprendiendo. Pero lamentablemente es para ver, o sea, pues esta cantidad de la N3 de la kanji. Entonces prácticamente lectura, si no sabe kanji, empiezan a perder. Sí, luego, ¡ay, no andará, corre! ¡Ore, kuremo ganai! ¡Ore, kuremo! ¡Ah, wakarimasen! ¡Desne! ¡Ah, dara, ganbarimashou! Muy bien, entonces con eso terminamos la clase. Nada más recordando las tareas. Tarea sería la, como hoy terminamos, 3.2. 3.2. Entonces, sería la tarea de trabajar la plataforma de 3.2 y revisiones de 3, sacando, marcando más de 80%. Eso sería la tarea y vocabulario igual, pero mándola ahorita la tarea y qué número corresponde. Y ya trabajar con eso. Hi, Pavel-san, ¿estás bien? Hi, ¿de ayudas? Rogelio, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy bien, entonces con eso terminamos la clase y nada más dos cosas. Uno, tema de informativos. Mañana va a haber la práctica profesional informativos de nuevamente porque hubo un cambio. Caso de Denis-san y tú, Iván-san, no necesita venir porque ya va. Entonces no tiene que aplicar a esto. Sí, pero lo demás, si quieres saber el cambio o ni siquiera no sabe de qué se trata, quiero saber, adelante. Si nada más que tiene que mandarme una solicitud y todos modos mañana envío como de final. Sí, sería 7 hasta 8. Virtual, presencial, ambos. Solo que ahorita muy poco persona y mayoría están pidiendo virtual. Entonces, en dado caso de que no mucha gente y todo piden la virtual, entonces sería a lo mejor únicamente virtual. Sí, eso ya depende de cómo vamos, pero yo estaré avisando. Y por lo último, pago de marzo, por si ustedes quieren, pueden pagar ya siguiente clases, cuando venga y para no esperar hasta sábado de próximos. Sí, de todos modos, dando recordatorios. Onegaishimasu. Muy bien, con eso terminamos. Pavel-san, Rogelio-san, senara.